¡Hala! ¿No vas a tocar esto a mí? ¿Ah? ¿Allá? Sí, hombre. ¿Cuánto has agarrado, Modesto? ¿Cuánto has agarrado? Ya vamos a ir a cocinar, bicho. Ya es tarde, aunque no lo parezca, pero ya creo que van a ser las 2 de la tarde. Sí, es tarde. Mire. Ay, cabeza, está bueno para mi amada. ¿Cuánto agarramos de esto? 3. Es que agarré un vergo. Y solo el tacito, mire. No, me viera yo cómo estuve luchando con uno allá. No va. ¿Lo vieron luchar con el cangrejo? Sí. No me imagino Modesto devanándose en las piedras con el cangrejo. No, sino una cosa que apenitas cabía. Apenitas cabía. Tiene, pero con la careta es fácil. William sacó varios cangrejos también. Allá arriba. Sí, es que todo el pedrero, el cangrejo anda aquí, ve. Entre las piedras. No está fácil para acá en el cangrejo así como es aquí. Mira cómo está ese gran verbo roquerillo, ve. Hay tilapias y mojarras, guapotes, bagre, todo se han acabado. Le dieron duro aquí con el trasmayo. ¿Nos vamos saliendo ya? Sí. ¿Otro? Otro. ¿Anda puro chucho? ¿El mismo? Ajá. No, es otro. Es otro. Está premurado, que era más pequeño. Ajá. Aquí está la tenaza del animal que le dije que estuve luchando, mire. Hijo de puchica, ¿y el cangrejo? Allá anda. Está grande la tenaza. Aquí más cangrejo, allá arriba. Pero vamos, tenemos que ir a buscar leña. Vamos dándole para el campamento a cocinar, bicho. ¿Va? Sí. Vamos a destapar, Pachino. ¿Por qué? Que agarre sabor. ¿Ah? Que agarre sabor. Y adentro, destápenlo. ¿Qué son? No creo. Solo quebrados, tío. Ajá. Quebrados los quebrados del carapacho. Sí. Ah, va. A los quebrados, medio. Ay, ay. Y este. Pues si no se lo hagan así de esta, con el cuchillo así, el carapacho. Hoy que venimos preparados para el montón de tilapia. Trájela por William. ¿Y el guapote tú? No lo puedo. No. Ajá. Ajá, sí, este sí. Mambo. Más bien. De día es un arma mortal entrenada por el ejército salvadoreño. Ay, ahí los estaba enseñando. Y de noche. ¿Qué puta fue volado que el mejor dio, bailarín de la angostura? Fue volado que se ha hecho yo donde hoy. ¿A dónde? Ahí hay una cosa bien rara. ¿A dónde? Ahorita. ¿A dónde? Ahí. Ahí. Ya oye visiones también. Es que se ha hecho yo. Modesto, ¿qué has hecho yo? Olor, dice. Ay, qué. Ey, Pachino. ¿Eh? En esa cueva puede haber una iguana, sí. Aquella cueva que está allá, mire. ¿Dónde? Allá hay una cueva. Hay una rascada. Ya vamos a ir a ver si hay alguna iguana. Después de tragar y de que aguante unas 10 capas, Modesto. Uh-huh. Después de comer vamos a ir a ver esa rascada. Un momento se le rompió la calzoneta, se le va a salir. No, espérese. No la tengo rompida. Aquí una escama, Eva. Esta es. Coja así primero el pescado. ¡Ey! Y de broma en broma son varios cangrejos.
Sí. No, este, mira, no hay cangrejo. Ay, ¿por qué Modesto los ha agarrado? Pachino no ha agarrado nada. No ha agarrado nada. ¿Va que sí? Ay, diablo. No agarró nada, Pachino. Cangrejo. Ay, ay, mano. ¿A dónde? Ay, ya vamos a ir a ver, vamos a ver si es cierto. En ese pedrero. Gaby. Tenía un amigo que no podía decir no, empedredradito, decía. Y no careteaste, Gaby. Pero él decía empedregradito. Con pura carieta. Ah, de una vez que fuimos de Chino Moriba. Tres chulas llené yo. Ah, no andaba vos, bien. No andaba, pa. No, yo no. A Chicuma no digo usted. Solo con la careta, sí me metí. A Chicuma queremos ir, fíjese, Pachino. El problema es que ahí con el carro creo que no llego. ¿A dónde es Chicuma? Aquí en el estillero. Hay que conseguir un carrito más alto. Sí, se necesita un pica, porque las primeras quebradas sí se pasan, pero ya las otras no. Ajá. La calle es horrible, horrible. Sí, está ahí la calle. Bueno. Ahí la gente va en la noche a sacar montones de cangrejos. Yo fui un día con Ricardo. ¡Ay! No dijo, ¡ay, no, con el burro! No, con Ricardo fuimos un día a Chicuma. No, hombre, dice. ¿Por dónde andaba, Pachino? Con el burro. Como goza, Modesto. ¿Va, video? Uh-huh. ¿Así dice, va? Sí. Era que bravo que quería que fuéramos a guardar de mal. ¿Ah? Anoche me estaba diciendo allí, ahora llegué. Venimos con ustedes. Me dijo, ¿y nos vamos a ir? No, voy a ir con la calle. Le dije, ah, el sucio, vamos a ir. ¿Qué le dije? Cero, tú me dijo. Date la mierda. Este nechito. Pues ya estamos a días de empezar a recibir más seguidores. Ya. Ayer vino Jimmy de Canadá. Lo abrí usted. Ey, esta fue arponeada, ve. Ya fue el chambón que la arponeó. Estaba plateada. Willy fue. Ah, esas son de las que encontramos aquí en la entrada. Sí. Pero animalitas doraditas, cayó, hombre. Mejor que la pescada grande. Sí. Tenemos rato que no comas plateada de chimbolo. No, yo sí tengo ganas de comer plateada de chimbolo. Y es que vamos a ir un día. Tirar el tramayo. Los falsos caen así. Sí. El tramayo que usted tiene, no. Sí. Y allá los vamos a dar un buen beso. Vaya. Sí, y se abrazan como de eso. No, como de hermano. ¿Dónde pongo? Ya no, ya lo aborrecí. Es que ya me llegó la menopausia. Cuando me agarra esa, me gozaba. Ya digo, no, ¿qué pescaron eso con la varilla? ¿Qué le pasa, con la varilla lo pescaron? ¿Y quién agarró esto? Dios mío. Ovidio tuvo que ser. Ah, está bien. Está bien, güey. ¿Ah? Me voy pateando. Ah, espera, chalo. Ay, Dios mío. Ahí en la puerta. Qué barbaridad. No, ya estaba botado. Ah, échela. ¿Quién murió? Ey, guache, ¿cómo están de negro de chuco, men? Claro, es que está la suciedad ahí. Desde toda su vida la tienen, va. ¿De qué nació? Se consumió toda la leña. Pero es mejor, mucha llama, mucho fuego. Echale agua. Mira, buena chula, anda Ovidio hoy. Sí, sí. Ella está trabajando una chula. ¿Y cuál es la chula Modesto? Ah, sí, está llena de cangrejo ahorita. Bueno, ¿y cómo es que anda cangrejo Modesto? Agarró. Sí. Ovidio, ¿y qué es una chula? No le dio la respuesta. Con agua calada nos llenamos. Dos caceroladas. ¿Quién le dio la chula, dijo Ovidio? Buena chula me dieron, bro. ¿Quién le dio la chula? ¿Eh? A ver, ¿quién le dio la chula? Un tilín. ¿Ah? ¿Qué? Un tilín. Hacer agua ya. Ya está una, mira. ¿Quién es un tilín? A ver. ¿Un novio o qué? Un novio le dio. ¿Quién te dio la chula, Ovidio? Ovidio, ¿quién te dio la chula? Usted me la dio. Ay, oye, capuchino. Un tilín, dijo de primero, mire. Ay, qué negro suyo es. Ya la regalé.
Le va a botar la nariz. Ey, esta wey que botarlo. Sí. Sí, le di mentira, mire. Le dije yo, te lo voy a vender en $5, le digo. Uh-huh. Dámela, me dijo, ay, cuando me pague el vestido, el cuerpo, te lo voy a pagar, me dijo. Va pues, le digo, te lo voy a dar, le digo. Y se la di. Y nunca le apagó el corvo aquel, no me le iba a dejar. Pura mentira te da, Ovidio. Sí. Hoy se va para allá. Sí. ¿Para dónde? Traiga agua, si sí, aquí va a necesitar más agua. Sí. Pero que le viéramos de la base. ¡Faltelotos! Y no tiene más agua. Y no hay agua, pues. Hay si agua. Esa agua ya no la ocupar. Tal vez voy a tomar un poquito de. Dele, dele. Esa es chulada. Oiga, como chilla la cacerola. Eso sí, que lo que están viendo es todo el pescado. Sí, lo ve mal. ¿Van a ir a ver? No, ahí anda chile, molesto. Ahí anda chile. Ahí está el bote. No, si es que Mozo está bien, bien, bien entrenado. ¿Vas a acabar de chile? ¿No se acaba? No se acaba. No lo le he hecho, pachino. Qué pescado, macho. Ahí me campo, pues. Mira, pues, la vieja. Mucha fiesta para acá, la año 20. ¿Ves? Mira, qué fiesta, chino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está caliente volado, pero no me he acercado. Está perro ahorita. Está perro, perro. ¿Cómo me está calentando la cámara? Voy a hacer un pequeño video con el celular. Hasta el bastón dejé, no sé si lo perdí. Espero que haya quedado dentro del carro, porque yo estoy seguro que lo saqué del maletín, pero no sé si lo dejé arriba del carro. Hola, hola amigos, hola, hola, saluditos, saluditos a todos, saluditos a usted que come, y saluditos a usted que se le va a caer la saliva y posiblemente se le caiga el bicho, pero mire, mire qué delicia amigos, qué delicia, una fritanga de guapotillos, mojarritas y tilapias amigos, miren qué delicia, aquí está el Chef Modesto, alias Papirrín, alias Mambo. Ya les voy a explicar por qué hoy se llama Mambo. No le gusta que le digamos Mambo. No entiendo cuánto, pero me ha trabado. Le echó sal Modesto al pescado. Sí. Vaya, miren, para los que les gusta. Miren, ve.
Para rematar, miren ese mango. Miren, para los que les gusta la vida en el campo, les gustan las fritangas, aquí está, miren, la primera de la tarde. No fue un día bueno de pesca, pero ahí están los pescaditos y ahí están los cangrejos, amigos. Así que vamos a hacer un revoltijo. Ahorita vamos a hacer fritanga de pescado con sardina y fritanga de cangrejos con sardina. A ver cómo nos queda. Así que no se van a perder esos videos próximamente, amigos, por el canal de YouTube de Nuestro Salvador. En Facebook también los vamos a subir. Así que saluditos a todos. Miren, pues, esto me está esperando. Miren qué jugoso, como tiene que ser. Ve. No traje de mango, lo revive uno. No te puedo dar mango. Primero, mi amor. No, hay risa, amor. Le da, miren. Primero, amor. Primero mi amor, después vos. ¿Por qué está risueña? ¿Ah? Ey. Ya tenemos que ir bien. Ah, no, video. No, video. Métale agua. No, baby. Venga, Patín. Ahí ya tenemos que ir viendo dónde vamos a ir a comer mango sazones. Qué extraña, mire. Calle, Pachino, que tengo hambre. ¿Sí? Dale, dale, coma, coma. Pues si tengo hambre ya. ¿Cómo hace esta fritanga y nosotros hacemos la otra? Ay. Es guapotillo, tiene el nombre de Modesto, mire. No, yo quiero más tilapia. También es tilapia. No le va a echar cebolla ahorita. Ya estamos después, tilapia. Pero le van a echar ahorita, después. Ahí está una cebolla, ve. Y la hacemos asada. Ahí vean, la puede, va a agarrar buen sabor aquí, pero también que no iban a usar la sardina, pues. Por eso, es que ahí la... Ah, es que ahí sale otra cacerolada de pescado, bicho. Hay más. Hay más. No, esperen. Ahorita no, hay que hacer como... Como dos o tres caceroladas más. De vuelta el guapotón, güey. Es yo que no me acuerdo si me llevé para la casa el mantel que llevé ayer al embalse. Yo lo eché. Ah, pues ahí tiene que ir. No, hombre, estuve editando hasta bien noche. Tengo que avanzar con el trabajo, como cuando salgo a grabar. ¿Cómo diablo? Y si no me cachas de editar durante el día. El guapote, lo voy a comer.